les ganan a los alemanes. Bueno, que yo fuera hoy. Hoy jueves inauguramos Motorsur, quinta edición de este evento del mundo del motor. Bueno, con casi el 95% de las marcas del sector representadas, así como un número importante de motocicletas. Como digo, hoy jueves 17 de octubre inauguramos a las 12 de la mañana y estaremos jueves, viernes, sábado y domingo en jornada de 11 de la mañana a 9 de la noche. Hoy inauguramos a las 12 de la mañana, como digo, y en jornada ininterrumpida hasta las 12 de la, hasta las 9 de la tarde. En este Motorsur la entrada para adultos es, tenemos una entrada de 3 euros, los niños no pagan hasta los 10 años, bueno, y es una entrada que da derecho a la jornada, a una visita. Dentro del propio recinto el visitante se encontrará una zona de restauración donde puede también comer o tapear. E insisto, los niños no pagan y la entrada es de 3 euros o mediante una invitación que los concesionarios de la ciudad han repartido entre sus clientes. Sin duda, en número de visitantes, tanto por el número de marcas participantes como la, como bueno, la, todas las actividades de concentraciones, la pista de todo terreno que tenemos en el propio recinto, sin duda nuestro objetivo es superar los 15.000 visitantes del año pasado. Y bueno, nuestro objetivo es rondar los 20.000. Entendemos que es el año, como decíamos, sin duda más completo de Motorsur. El número de marcas ha crecido exponencialmente, como digo, y esto entendemos que va a ir acompañado de un mayor número de visitas. Bueno, la edición del año pasado, la edición del año 2018, es cierto que coincidieron una serie de componentes que lo que hicieron fue que el número de ventas fue muy superior. Es cierto que el año 18 ha sido un año récord a nivel nacional y a nivel europeo incluso. Las marcas, por legislaciones europeas que entraban en vigor, matricularon miles de coches y el año pasado realmente fueron unos años récord. No basándonos en ese 18, en ese año 18, que sin duda es récord, entendemos que pueden ser un año importante de ventas y superar con mucho, como digo, el año 17. Igualar el 18 sin duda va a ser muy difícil porque, como digo, ya no es un mercado de Cádiz, sino un mercado a nivel europeo en el que el 18 se batieron los récords históricos, ¿no?